Vamos a aprender a tejer estas pantuflas. Están hechas todas a crochet con el punto vareta relieve. ¿Ven? Este tamaño que está acá en la presentación da para persona adulta y acuérdense que también se estiran a la hora de poner. También hemos pensado para poner dos opciones de terminar, ya sea con una cinta o también con un cordón y pompones. ¿Qué materiales necesitamos? Una lana gruesa, más o menos como esta. Después, un crochet de 4 milímetros. La aguja para que ustedes pierdan el hilo cuando terminan, tijera. Después, estos marcadores y acá el pasacintas. Y también, si ustedes desean, una cinta. Ahora, si ustedes desean ya tejer los pompones, entonces tienen que hacer el molde en cartón. Más o menos en estas dos pantuflas me han entrado 150 gramos de lana. Ahora vamos a aprender a tejer estas pantuflas. Vamos a empezar por la suela. Una cosa que yo quería decirles que en el caso del modelo terminado es para una adulta normal. Pero si ustedes desean que sea un poco más grande o un poco más pequeño, entonces lo que ustedes varían es el comenzar. Ahorita yo voy a comenzar con 16 cadenas, pero si ustedes desean que sea más grande, le ponen 18 o 20 y siguen la misma técnica. Igual, si ustedes quieren para una persona, una niña, le pueden poner 10 cadenas y exactamente la misma técnica. Ahora comenzamos. Hacemos el nudo corredizo para comenzar a tejer las 16 cadenas. ¿Ven? Va una, dos, y así van tejiendo hasta tener 16. Entonces ya tenemos las 16 cadenas. Ahora vamos a trabajar, pero alrededor de toda la cadena. Vamos y venimos. También quiero decirles que este tejido se estira, así que ustedes pueden usarlo. El modelo terminado con estas 16 cadenas sirve para varias tallas. Ahora, en esta primera cadena vamos a hacer 6 varetas. Todo vamos a trabajar con varetas, ¿va? Vamos a comenzar poniendo 3 cadenas para la primera vareta y van a ustedes a poner 6 en la misma cadena. O sea, en la primera cadena van a poner 6. Ya van 2. Ahora ponemos la tercera y así hasta que se complete 6. Acuérdense que todas tienen que estar en la misma cadenita. Acá ya tengo las 6 varetas. Lo que ustedes tienen que hacer es tomar las varetas de la mitad de la cadena, las 14 varetas, ¿ya? Solamente 14, porque ya quedan 15 realmente. Entonces, esta ya está tomada, entonces vamos a tomar 14. ¿Ves? De la cadena, ustedes forman la vareta, de la mitad de la cadena. ¿Ven? Van levantando así hasta que tengan 14. ¿Ven? Así les debe quedar, ¿ven? Tomando solamente la mitad. Vamos a dar la vuelta y ya vamos a tejer en esta otra mitad. Acá ya terminé de tejer las 14 varetas. Entonces, en esta última cadena que queda acá, vuelven ustedes a tejer las 6 varetas, ¿ya? En una, para formar la vuelta, ¿no? Entonces, como la primera cadena, ustedes hacen 6 varetas en una sola, ¿ya? Acá van 3 y así terminan de tejer las 6. Así, ¿ven? Les debe quedar ya con las dos esquinas con el aumento de 6 varetas. Luego lo que tenemos que hacer es tejer las 14 varetas que quedan en este lado. Y aprovechando este hilo con el que hemos comenzado, vamos a aprovechar y lo vamos a perder. ¿Ven? Entonces, en cada cadena vuelven a tejer ustedes una vareta hasta completar las 14. ¿Ven? Así. Van tomando y van también tomando este hilito que es el que sobra. ¿Ven? Así van terminando todo. Acá ya terminé de tejer las 14 varetas y ustedes lo que tienen que hacer es unir a estos 6 acá con un punto deslizado. ¿Ya? Acá terminamos la primera hilera. La segunda hilera es, ustedes tienen que tener 2 varetas en cada cadena. Entonces, acá en esta vuelta, ya que ahora tienen 6, tienen que tener 12. Comenzamos. Y, ¿ven? En cada cadena, ustedes van a tejer
dos varetas. ¿Sí? En todas las cadenas van tejiendo y hasta que logren las 12. ¿Ven? Así les queda. En la primera hilera tenemos 6. Ya en esta segunda hilera tenemos 12. Vamos a volver a tejer las 14 varetas del costado y exactamente el mismo aumento vamos a hacer en el otro extremo. Ya llegué al otro extremo, terminé de tejer las 14 varetas y ahora vamos a comenzar el aumento en estos, este lado, ¿ya? Acuérdense que son 2 varetas en cada cadena, ¿ven? Así, ¿ya? Y es mejor marcar dónde termina los 14 varetas y comienza el aumento. ¿Ven? Así ponen la marca y siguen aumentando. Acá ya terminé el aumento de la segunda hilera, ¿ya? Acá son 12 varetas las que tienen. Ahora, lo que nos toca hacer es ya tejer las 14 varetas del costado, ¿ya? Así. Van tejiendo y no se olviden de marcar dónde termina el aumento para que ustedes cuenten las 14 varetas que tienen que hacer hasta llegar al final. Acá ya terminé los 14 y lo único que queda es unir con un punto deslizado, ¿ya? Y acá ya hemos terminado la segunda hilera. Y la tercera es igual. Ustedes van a hacer acá aumentos y de 12 varetas que tienen, tienen que tener 24. Tejen los 14 varetas, vuelven a hacer otros aumentos que vuelven a tener 24 y también los 14. Entonces así va a quedar ya formada la suela. Ya terminé la tercera hilera y última de la plantilla. Miren, ¿ven? Así deben quedarles. Entonces ahora al hacer el punto deslizado, ustedes no toman acá en la cadena, sino toman acá en el centro. ¿Ven? Entonces hacen así y vuelven a pasar. ¿Ya? Vamos a repetirlo. Al ustedes unir en la tercera y última carrera de esta suelita, entonces agarran y ponen, no en la cadena, entre las dos varetas pasan el crochet y deslizan el punto. Entonces ahora ya estamos listas para iniciar la cuarta hilera, que es, ustedes comienzan con una vareta, ¿ya? Y van a tomar las varetas, no acá en la cadena, sino por atrás. Así, ¿ya? Lo voy a repetir acá. Va uno y forman su vareta, ¿ya? ¿Ven? ¿Dónde toma la vareta? Eso sí, acá ya en esta hilera no hay ningún aumento. En todas las varetas van a hacer esto. Forman, toman la lazada y lo pasan por atrás. ¿Ven? Van tomando por atrás la vareta. Y ahí la forman. ¿Ya? Así. Vamos a repetir, ¿ven? Entonces lo que se forma es el borde de la plantilla o suela, ¿ven? Así van tomando, lo pasan por atrás, meten el crochet por atrás y toman la vareta, ¿ya? Y así van repitiendo toda la hilera. Vuelvo a repetir, no, en este caso sí, no hay ningún aumento, son la misma cantidad de varetas, son las que ustedes tejen, ¿ven? Entonces así les va a formar este borde alrededor de toda la plantilla. Ya, entonces acá ya terminé la cuarta hilera y vamos a hacer un punto deslizado, pero acuérdense tomando entre vareta y vareta. No en la cadena, sino entre vareta y vareta. ¿Ven? Entonces así les debe quedar. Esta parte que acabamos de tejer es ya la parte del costado de la pantufla. Ahora, lo que nos queda es para ya comenzar a disminuir ya la parte de la pantufla propiamente dicha. Entonces ustedes ubican la mitad de estos 24 puntos. Entonces tienen que tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá vamos a señalar que es la mitad ya para comenzar a hacer las disminuciones y formar el empeine. Entonces estas marcas ya no las necesitamos, solo nos quedamos con esta de acá, que nos va a guiar para ya formar el empeine. Ya terminamos esta hilera que ha sido hecha con vareta simple y a partir de las siguientes hileras vamos a hacer el punto con vareta doble, pero en punto relieve. Ahora empezamos la quinta hilera. Primero tenemos que hacer la primera vareta, pero como es vareta doble,
ponen cuatro cadenas. Luego hacemos doble lazada y lo que tenemos que tomar es una vareta de la hilera anterior por delante, así. Una, dos y tres, y la segunda vareta por atrás, ¿ve? Que el crochet entre por atrás, ¿ya? Así van, una, dos y va tres, ¿ve? Así va quedando, una adelante, una atrás, y así siguen por toda la hilera. Una adelante, la vareta doble, acuérdense, y la siguiente por atrás. Ese es el punto relieve. Así, ¿ya? Así van terminando toda la hilera. Acá ya terminé el costado, más o menos casi toda la suela. Entonces hemos llegado acá a la parte que tenemos que hacer ya las disminuciones para el empeine. Acuérdense que nosotros partimos, o sea, ubicamos el centro de la parte de acá de donde vamos a hacer el empeine. Entonces lo que vamos a disminuir es, vamos a tomar cuatro puntos, dos antes de la marca y dos después, y lo vamos a tejer juntos, así. Pero siempre respetando lo que toca. O sea, si esta me toca para atrás, entonces la tomo para atrás. Ya estoy comenzando la disminución, ¿ya? Hacen uno y hacen dos. Así queda. Vuelven a hacer ya esta de acá, que es la segunda, que le toca para adelante, ¿ya? Hacen uno y hacen dos, ¿ven? Ya van dos. Luego pasamos a la tercera vareta, que nos toca tomarla por atrás, ¿ya? Y también uno y dos, ¿ven? Así les tiene que quedar. Y la última vareta, que es la que vamos a disminuir, cuatro, ¿ya? Va uno, hacen uno y hacen dos, ¿ven? Así tiene que quedarles. Y después todos estos puntos los tejen con una sola vez y aseguran con otra cadenita, ¿ya? Esta es la primera disminución. Luego ustedes van tejiendo todo alrededor hasta llegar acá con su vareta doble. Una vez que ya está hecha la primera disminución, que hemos tomado todos los puntos en uno, ponen la marca acá, porque este va a seguir siendo el centro para la siguiente disminución, y comienzan a tejer todas las varetas de los costados. Ya terminé la quinta hilera con la primera disminución y vamos a hacer el punto deslizado igualito, ¿ya? Que las otras. Ahora la sexta hilera la vamos a hacer exactamente igual con este punto relieve hasta llegar a dos varetas antes de la marca. Ya vamos a hacer la segunda disminución. En este caso vamos a tomar dos varetas antes del centro. Tomamos otra vareta acá, tejemos otra vareta acá y tomamos estas dos. Y los cinco varetas la vamos a hacer en uno. Es decir, que vamos a agarrar acá dos varetas antes de la que quedó de la disminución anterior y estas dos varetas después, ¿ya? Entonces le van a quedar cinco puntos que ustedes lo tejen en uno solo. Entonces ahora vamos a hacer la primera que nos toca por atrás, ¿ya? Con ese, una, dos y no la termina, ¿ya? Toca la segunda, que toca por delante, hacen así y tampoco la termina. Ahora le sacamos el ganchito y vamos a tejer en esta cadena que ha quedado de la disminución anterior. Entonces hacen ustedes su vareta doble, pero siempre sin terminar. Y luego comenzamos con esta que toca para atrás. ¿Ven? Así. Hacen una, hacen dos. ¿Ven? Ya acá tienen todos los puntos que deben tomar. Y esta es la segunda y última vareta que vamos a hacer para la disminución. ¿Ya? Uno, dos. ¿Y cómo les debe quedar? Estos cinco primeros puntos son de las varetas que hemos tomado. Y este es de la vareta que hemos quedado ya al final de esta hilera, ¿no? Entonces, ustedes toman todos juntos. ¿Ven? Así. Los toman juntos y lo aseguran con una cadena. Entonces así ya les queda la segunda disminución y está formando el empeine. Una vez que ya
aseguramos esta disminución, tejemos la vareta siguiente, que es esta, y no se olviden de siempre poner la marca para después hacer la siguiente disminución más fácil, ¿no? Entonces hacen una vareta normal doble y le ponen la marca acá, ¿ya? Así debe quedar. Luego ustedes terminan esta sexta hilera llegando hasta acá. Así debe quedarles hasta esta hilera número 6, que luego la repiten 3 veces. O sea, 7, 8 y 9 deben repetir la hilera número 6. Acá así debe quedarles ya terminando las 9 hileras. En la hilera décima lo que vamos a hacer es una hilera de varetas simples para que sea el pasacintas, ¿no? Entonces ustedes comienzan con 3 cadenas porque van a ser vareta simple y van en cada cadenita van haciendo una vareta, ¿ven? Así. Vuelven a hacer y así van repitiendo por toda la hilera, ¿ven? Acá ya terminé la hilera 10, que es la que he hecho en varetas simples, ya no en punto relieve. Ustedes deslizan. Y ahora lo que nos falta ya para terminar la pantufla es hacer el borde de conchitas. Después de la hilera 10 les deben haber quedado 57 varetas. Ahora vamos ya a terminar de hacer la pantufla con la hilera número 11, en la que vamos a hacer una conchita. Entonces vamos a comenzar con un medio punto, una cadena, y acá mismo hacen un medio punto, ¿ya? Luego una cadena y hacemos una vareta acá. Hacen una vareta, otra cadena y hacen un medio punto o punto bajo en la siguiente, ¿ven? Así. Ya se formó la primera conchita. Vuelven a hacer otro medio punto en la siguiente cadena. Tejen una cadena, punto vareta, acá al centro. Y una cadena, luego punto bajo, ¿ven? Así. Así van formando todas las conchitas, ¿ven? Toda la hilera. Ya acá terminé esta última hilera. Cierran con un punto deslizado y lo único que queda ya es pasar una cinta o un cordón. Eso depende ya de ustedes, ¿ven? Así. Así queda. Ahora vamos a pasar la cinta. Ustedes tienen que comenzar del centro, ¿ven? Más o menos acá. Entonces agarran 3 varetas por encima y 3 varetas, ¿ven? Así van pasando toda la cinta y procuran de que les quede derecho, ¿no? O sea, que esto no esté doblado, sino que les quede derechito, ¿no? Ustedes así van pasando toda la hilera la cinta. Muy bien, acá ya terminé de pasar la cinta. Ustedes le hacen un lazo y miren qué bonito queda. Esto depende, el ajustar este lazo depende ya en el momento que ustedes lo pongan en los pies, ya ustedes ajustan a donde les quede. Una segunda opción es adornarlo con pompones. Entonces lo que ustedes hacen es el pompón y luego le enganchan la tira larga para poder hacer el cordón, que ambas cosas están explicadas en la página. Luego que ustedes hacen el cordón, primero lo tienen que pasar por la pantufla y una vez que lo pasaron, recién ya le enganchan acá, le cosen el segundo pompón. Y luego ustedes hacen ya su lazo y queda muy lindas estas pantuflitas, ¿ven? Hacen el lacito y ya quedan las dos versiones, ya tanto con pompones como con cinta.